La hija del grúfalo. El grúfalo advirtió a su hija de que ningún grúfalo debía adentrarse jamás en el bosque. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque si lo haces, le contó el grúfalo, gran ratón malvado te perseguirá y te llevará con él. Yo lo vi una vez, hace mucho, mucho tiempo. ¿Y cómo es? Anda, dímelo, papá. ¿Es tan terriblemente grande y malo? Casi no lo recuerdo, continuó el grúfalo. Luego pensó un minuto y se rascó la cabeza. Gran ratón malvado es terriblemente fuerte. Y su cola, cubierta de escamas, es larguísima. Sus ojos son como bolas de fuego. Y sus temibles bigotes son más duros que el alambre. ¡Hala! Una noche nevada, mientras el grúfalo dormía y roncaba y roncaba y roncaba, su hija estaba muy, muy aburrida. La hija del grúfalo se sentía muy valiente y de puntillas y sin hacer ruido salió de su cueva. Caía mucha nieve y el viento soplaba con fuerza cuando la hija del grúfalo se adentró en el bosque. ¡Huellas en la nieve! ¿De quién serán estas huellas y a dónde irán? Y de pronto, descubrió una cola que asomaba bajo unos troncos. ¿Será la cola de gran ratón malvado? Se preguntó. Pero en ese instante, una criatura se deslizó y salió. Sus ojos eran muy pequeños y no tenía bigotes, ni un solo bigote. Tú no eres gran ratón malvado, ¿verdad? No, yo soy una serpiente, contestó. El ratón está en el lago, comiendo tarta de grúfalo. La nieve caía sin parar y el viento soplaba ferozmente. No tengo miedo, no tengo miedo, se dijo la hija del grúfalo para infundirse valor. Mira, hay unas marcas en la nieve. ¿De quién serán estas marcas y a dónde irán? Se preguntó. De repente, vio brillar dos ojos en la copa de un árbol. ¿Serán los ojos de gran ratón malvado? Una criatura bajó volando. Su cola era corta y no tenía bigotes de ningún tipo. Tú no eres gran ratón malvado, ¿verdad? No, yo soy un búho. El ratón está por ahí, comiendo tortilla de grúfalo. La nieve caía sin parar y el viento soplaba ferozmente. No tengo miedo, no tengo miedo, se repetía la hija del grúfalo. ¡Ah, mira! Hay unas huellas en la nieve. ¿De quién serán? ¿Y a dónde irán? La hija del grúfalo siguió las huellas. ¡Por fin unos bigotes! ¡Y una madriguera! ¿Serán esos los bigotes de gran ratón malvado? Se preguntó. Una criatura salió de su escondite. Sus ojos no eran de fuego. Su cola no tenía escamas. Sus bigotes no eran duros como el alambre. Tú no eres gran ratón malvado, ¿verdad? Yo soy un zorro. El ratón está junto a ese árbol tomando una sopa de grúfalo. Todo esto es un engaño, exclamó la hija del grúfalo y se sentó en un tronco cubierto de nieve. Yo no creo que gran ratón malvado exista. ¿Pero qué veo? Si está saliendo de su casa un pequeñajo. No es grande, no es malo. Pero este sí que es un ratón. ¡Qué rico manjar para la cena! ¡Espera!, interrumpió el ratón. Antes de que me comas, hay un amigo mío al que deberías conocer. Subiré a la copa de este avellano para hacerle señas a mi malvado y grandullón amigo. Y la hija del grúfalo, sin darse cuenta, soltó al ratón. ¿Entonces? ¿Gran ratón malvado existe? El ratón subió al avellano. Luego hizo señas como si avisara a alguien y dijo... ¡Espera y verás! Al cabo de un rato apareció la luna. Era brillante y redonda. Entonces... una terrible sombra cubrió el suelo. ¡Qué
¿Quién es esta criatura tan grande, malvada y fuerte? Su cola y sus bigotes son terriblemente largos. Sus orejas son enormes y lleva en la espalda una nuez tan grande como una roca. ¡Es Gran Ratón Malvado!, gritó la hija del Grúfalo. Y el ratón saltó del árbol muy sonriente. ¡Mira! Hay unas pisadas en la nieve. ¿De quién serán estas pisadas? ¿Y a dónde irán?, pensó el ratón. Las pisadas conducían a la cueva del Grúfalo, donde la hija del Grúfalo ya no se sentía tan valiente y también estaba ya un poco menos aburrida. Y el Grúfalo roncaba y roncaba y roncaba. Si te ha gustado este cuento, no dudes suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita y no te pierdas el cuento de cada semana.